¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega, una nueva edición en este mes de mayo, como venimos haciendo de forma habitual, de Baeza Ahora, de la mano del Ayuntamiento de Baeza y, como siempre, pues repasando, poniendo sobre la mesa y en primera línea aquellos asuntos, proyectos, cuestiones que preocupan y ocupan a la ciudad Patrimonio de la Humanidad y, por ende, también a la gestión municipal, al Ayuntamiento baezano. Vamos a abordar en esta sesión de mayo, en este programa mensual, algunos aspectos que tienen que ver con infraestructuras y con obras relacionadas no solamente con lo deportivo, sino también otros proyectos transversales y emblemáticos que, bueno, pues siguen dando pasos y avanzando en la ciudad de Baeza. Lo vamos a hacer con quien es el concejal responsable de las áreas de deportes, también de obras y de urbanismo, a quien ya vamos a saludar, a Bartolomé Cruz. ¿Qué tal, Bartolomé? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, vamos a empezar por lo más inmediato, porque esta semana era también uno de los hitos, una de las cuestiones más esperadas. Ha habido también, además, mucha demanda y mucha pregunta al respecto. Hemos tenido dos jornadas de puertas abiertas y ya por fin la apertura de la piscina cubierta. Recordemos, un proyecto de envergadura. Se anunciaba también de una inversión importante, una inversión global en torno a 1.300.000 euros aproximadamente. Ahora concretamos un poquito más, y que también ha tenido que esperar un poco más de lo previsto inicialmente, pero ya tenemos esas instalaciones, ese equipamiento deportivo y también de ocio para la ciudadanía de Baeza y para el resto de la población a disposición, ¿no?, de la gente. Pues efectivamente, ya está abierta. En esta semana se han hecho una jornada de puerta abierta que ha tenido mucha afluencia, muchas visitas, y había mucha expectación en la ciudad por lo largo que ha sido la apertura, y ya está funcionando. Ya desde ayer ya hubo reserva, estuvo prácticamente con mucha gente, y hoy pues también ya tienen reservas para toda la semana. Ha sido pues muy larga la espera, porque nos encontramos con una serie de deficiencias, como ya todo el mundo sabe. El suelo no tenía, se resbalaba, no tenía en las pruebas, no tenía las pruebas de deslizamiento no daban lo que tenían que dar. Y hemos llegado a un acuerdo con la empresa a su vez con la empresa suministradora, la que fabricó el material, ¿no? El material, las baldosas, y se ha cambiado. Después tuvimos problemas con la coloración, porque se hizo a través de un sistema de sal, y el sal lo que hacía era hasta oxidar el acero inoxidable, la baranda, las escalerillas, y luego lo que era el rebosadero, la canaleta de rebosadero, pues también se oxidó, se descascarillaba. Y hemos llegado a un acuerdo para hacer un sistema de cloración normal, sin sal, para que aquello esté en pleno funcionamiento. Ya los precios son precios muy asequibles, hay precios de distintas para mayores de 14 años, para menores, para socios, para no socios, personas con distintas movilidades. Para jubilados, para familias número, en fin, poco para, ¿no? Para todos. Y a unos precios muy populares. Y de los entornos de por aquí son de los más baratos que hay. Y ahí, como hay tantísima expectación, también estamos hablando con colectivos como fibromialgia, esclerosis múltiple, Proyecto Ilusión, donde se le va a poner monitores de Aquagym, se reservará una, cada uno pagará su entrada con una persona normal, como son muy baratas, si ha jubilado, jubilado, si tiene, y luego se le reservará una hora. Ya hemos tenido contacto con algunas de esas asociaciones para que puedan usarlo. También para sus terapias y demás, para, ¿no?, sus terapias y demás. Y actividades. Y también hemos tenido contacto con la Academia de la Guardia Civil, con los dirigentes de la Academia, para ofrecérsela por si tienen que hacer o quieren hacer uso de esas instalaciones. La apertura de lunes a viernes será de 7 de la mañana a 1 de mediodía y de 4 a 10 de la noche. Por lo tanto, es un horario muy amplio. Sí. Y los sábados será de 9 a 1. Habrá también apertura los sábados de 9 a 1. En horario de mañana. En horario de mañana solamente. Los domingos está cerrado. Domingo efectivo está cerrado. Y ese horario de los sábados, pues también se podrá utilizar, que estaba ahora mismo cerrado, la sala de musculación, la sala de pesas y demás. Vale. Y estará abierto. Toda la información, todas las tasas, la gestión para solicitar, acudir a este servicio, en la página web, en el servicio de en la página web del ayuntamiento, del patronato, a través de Sportia, que es la plataforma que tenemos, ahí se puede reservar. Siempre tiene que ser previa reserva, porque como hay mucha expectación, hay demanda. Mucha demanda,
y son cuatro calles con cuatro usuarios por calle para nadar, y luego la quinta calle, que es la más grande, esa será pues para chapoteos y para hacer actividades con las asociaciones o lo que se pretenda. Por lo tanto, uh-huh, tienen que reservar, porque si no se pueden encontrar que claro, van allí y no... ¿Y no hay hueco? No hay hueco. Eso es. De hecho, había mucha gente preguntando el fin de semana pasado por la apertura. Sí. Ha habido ganas y, bueno, pues se ha puesto ya a disposición finalmente este recurso. Estamos hablando de equipamiento, también vamos a hablar del revestimiento del pabellón, obras en la cubierta de la pista deportiva, ¿no?, de colindante al Patronato Municipal de Juventud y Deportes, con una inversión pues de algo más de 360.000 euros. No sé si me fallan las cifras. Sí, era 360.000 lo que fue la construcción, pero ahora llevamos unos 100.000 euros más gastados. Uh-huh. Se ha hecho ya el revestimiento de la fachada. Como no estaba enfocada, entraba el agua y claro, no íbamos a poner el suelo hasta que no estuviera. Se ha enfocado y ya desde este lunes pasado están poniendo el suelo. Están primero, lo tienen que lijar y después poner el suelo, que ya lo teníamos comprado. En total el suelo son unos 50.000 euros, el equipamiento unos 15.000 y el revestimiento unos 30.000, unos 100.000 euros. Torno, ¿no? Son 300 y algunos, cerca de 500.000 euros lo que va a costar ese pabellón, con inversión en este mandato de unos 100.000. Igual que la piscina cubierta, también hemos tenido una inversión de este mandato de unos 170.000 euros. O sea, yo hablaba al principio de 1.300.000 euros, creo que he dicho. Finalmente, el millón y medio. Millón y medio, millón aproximadamente. Y pues la pretensión es que, según la empresa que está suministrando el suelo, que lo está colocando, uh-huh, en un mes aproximadamente pues ya estará en funcionamiento y en servicio de la ciudadanía. Es decir, para mediados de junio ya tendremos ese pabellón para que lo puedan utilizar también los usuarios del patronato y todos los que vayan a hacer allí deporte. Uh-huh. Ahora hablaremos también de las otras dos cuestiones, pero por terminar un poco la parte o el bloque de equipamiento deportivo, ¿qué otros proyectos están ya también trabajando desde el área en cuanto a espacios deportivos dedicados a estas funciones? Pues también en este mandato se están haciendo la renovación por completo de los vestuarios del pabellón San Andrés. Uh-huh. Esa tenía una inversión de 131.000 euros. Se adjudicó una empresa, Baesana, lo están ejecutando. También he estado en contacto con ellos y me han dicho que aproximadamente en un mes, mes y algo, estará, es decir, en el mes de junio estarán ya los servicios, los vestuarios y servicios, y la oficina también se han remodelado de lo que es el pabellón San Andrés. Así que en prácticamente un mes estarán la piscina cubierta, el pabellón nuevo colindante en el patronato de deportes y las instalaciones de los vestuarios y demás del pabellón San Andrés. Una inversión en total en este año de pues unos 400.000 euros en este ejercicio. Uh-huh. Yo creo que en deporte pues está bastante bien. Y más a largo plazo, inversiones que se proyecten para intervenir en algún otro espacio que lo precise de una forma más profunda. Estamos trabajando y vamos a renovar lo que es el equipamiento del concurso olímpico. Uh-huh. El graderío está en muy mal estado, lo que es la caseta de apuestas y el bar está en muy mal estado, y queremos, ya este año no nos va a dar tiempo para el concurso, que como todos sabéis la preferia. Sí, sí, sí. Pues, pero en el momento que pase la feria, pues ahí vamos a demoler todo eso y vamos a hacer unas instalaciones nuevas, con la idea de que entre este año, lo que queda de este año, de presupuesto de este año, y el presupuesto del año que viene, para 2025 haya unas instalaciones nuevas en el concurso hípico. También estamos trabajando ya en la piscina al aire libre, estamos ya preparándola para en el mes de junio, el día 21, se abrirá, y ya estamos trabajando allí pues para la limpieza, preparar el césped para que esté en perfectas condiciones, el bar. La licitación del bar está abierta ahora mismo hasta mañana, precisamente, hasta el viernes 17. Así que si alguien me está oyendo, está a tiempo todavía. Está a tiempo de poder licitar esa piscina. Y Bartolomé, en cuanto al Olímpico, ese proyecto de remodelación integral, ¿qué presupuesto más o menos cree que podría llevarse esa obra? Más o menos, pues mira, ¿cuánto? No, pero así a bote pronto puede ser unos 300.000 o 400.000. Lo vamos a hacer por fase. Queremos hacer donde está el bar. Queremos hacer un salón grande y ubicar allí a la Asociación de Amigos del Caballo,
porque las pistas pues están durante todo el año, exceptuando el otro día que estuvieron los agricultores celebrando San Isidro y alguna actividad más que se hace allí, está, y la hípica, el concurso hípico, pues está prácticamente infrautilizado. Claro. Entonces lo que queremos es cedérselo a la Asociación de Amigos del Caballo, hacerle su instalación allí, hacer una nueva caseta de apuestas, un nuevo graderío, y también estamos estudiando la posibilidad de poner focos para hacer el concurso de noche, porque en el mes de agosto cuando se celebra, pues hace muchísima calor, y queremos pues que en vez de empezar a las 5, 5 y media, que es cuando se empieza, pues empezar a las 8 de la tarde y está hasta las 1 o las 2 de la madrugada. Ahí estamos estudiando, estamos buscando financiación, esa es la idea que tenemos, y en este año ya en el PER, en el antiguo PER, en el PFEA, como ha cambiado tantísimo de nombre esto, pues vamos a meter una partida importante para hacerlo, que empezaremos en septiembre, para que nos dé tiempo en el año que viene, en agosto. Estamos buscando financiación por distintas administraciones e incluso también con alguna financiera que nos quiera pues dar alguna ayuda, subvención y demás. Bueno, estamos pues trabajando en primicia eso. En ese sentido, ¿no? Que podríamos hablar ya de un horario nocturno y de un concepto más evolucionado, ¿no? Del concurso. Entre comillas. Lo intentaremos. Bueno. Es muy complicado, ¿eh? Sí, no, el claro. El concurso, porque tiene que tener una iluminación muy perfecta. Sí. Porque si hace sombra, el caballo se asusta. Y claro, salta el obstáculo, si ve una sombra, pues se asusta. Podría interferir. Es complicado, en pero eso. Que bueno, lo vamos a estudiar. Se pone sobre la mesa. Y pues, y la intención es esa. Muy bien, fenomenal. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a hablar también de las obras del paseo. Es verdad que es un proyecto, decíamos al principio, venimos hablando de ello, es un proyecto importante, de calado, con una transversalidad también significativa y bueno, pues con distintas fases y a largo plazo. Ahora mismo estamos en proceso de licitación, se han presentado pues unas 9 o 10 empresas, ¿no? Nueve empresas. Y pendientes también de la respuesta del Ministerio de Hacienda, Bartolomé. Pues sí, ya se cerró el plazo de licitación, se presentaron 9, pero no podemos abrir la plica hasta que el Ministerio, por la complejidad del proyecto, es uno de los proyectos más emblemáticos que se van a realizar en muchos años en la ciudad, y es muy complejo el proyecto, y estamos en espera. Eso es un sistema que nos tienen que dar, por la complejidad y la cuantía del proyecto, nos tiene que dar permiso para que no tengan vínculo a la empresa que se han presentado con el ayuntamiento, una serie de cuestiones de transparencia que lo impone el Ministerio, y estamos esperando que nos den el visto bueno para poderlo abrir. Yo, en la fecha que estamos ya a mediados, finales de mayo, y la feria se celebrará en agosto. ¿En agosto? Probablemente no se resolverá el concurso hasta después de ferias. Por lo tanto, yo creo que este año la también feria, haciendo alusión, ¿no?, la feria de día, se continuaría la feria de día allí, porque no vamos a llegar. Nuestra intención es lo antes posible, porque es una obra de mucha envergadura, como digo, de 3 millones y pico, más estamos trabajando en la redacción del parque. Nosotros hicimos todo el proceso, primero las perforaciones para ver qué composición tenía el subsuelo, después las catas arqueológicas, que son los pasos previos que nos exigían, y una vez que ya se han hecho esas dos cuestiones, pues ahora estamos pendientes de que Cultura nos ha dicho que lo del túnel, que no puede ser, porque afecta la salida al BIC, a la muralla, y que no puede ser. No lo ha dicho, pero de palabra no hemos presentado el proyecto. Nos dice que presentemos el proyecto y luego nos dirá si sí o si no. Y como eso ya lo tenemos un 90% y mucho descartado, pues entonces estamos ya estudiando el parking, que eso sí nos dan permiso, porque no afecta ni nada de la excavación arqueológica, no ha salido nada de envergadura para que afecte el parking. Ha salido algo de el jardín de la dama, pero para no equivocarnos, pues no utilizamos esa parte, hacemos el parking en la parte de lo bajo del paseo, desde el kiosco de la música y la fuente del triunfo, en todo el entorno de eso hacemos un parking que estamos diseñándolo y ya hablando con empresas para que redacten el proyecto de 2 plantas, una que sería unas 100 plazas cada planta, unas 200
te hablo todo aproximadamente porque no está redactado el proyecto. Y una vez que se haga ya esto, pues sería la idea que tenemos, es una planta para vecinos, hacerle residentes, una concesión administrativa de 50 años aproximadamente, con el precio que dé, lo que haga el estudio de viabilidad, para residentes, para vecinos, que la adquieran para esos 50 años y el resto para rotatoria. Vamos a hablar también... Se me ha ido la saliva. ¡Ay! No. Estoy bien. O sea, que justo al empezar a hablar, me he quedado ahí. Te ha tragado la saliva. ¿Vale? Pues pendientes de ese proyecto, y no queríamos tampoco dejar pasar, para ir concluyendo, Bartolomé, también otra obra de envergadura, otro proyecto también importante, como es el del mercado de abastos, que ya se ha empezado también en cuanto a esa primera fase. Recordemos que se iba a hacer al menos en dos fases, ¿no? La primera, entre aproximadamente un año de duración es lo previsto, y en torno a 2 millones de euros de inversión. Decimos dos fases porque realmente hay que tener en cuenta que mientras tanto se intervenía en una parte, en la otra se acomodan ya los vendedores y vendedoras para seguir manteniendo la actividad, ¿no? Efectivamente, esta es otra de las obras de mucha envergadura que estamos. Como veis, en un año que llevamos se han desbloqueado muchos proyectos que existían, pero que no veían la luz por la falta de planificación. Nosotros ya hemos tenido una buena planificación y estamos trabajando, y como veis, se está trabajando, bajo mi punto de vista, bien. Bajo el punto de vista de otras personas, seguro que mal, pero estamos haciendo las cosas como se deben de hacer, por lo menos bajo mi punto de vista. Y esta obra del mercado es muy complejo, porque los comerciantes del mercado decidieron quedarse allí. Algunos dicen que están molestos, y yo le invito a toda la ciudadanía que vaya, que vean cómo se ha quedado el mercado, porque se han concentrado todos en una parte del mercado, como bien ha dicho, y hay un ambiente muy bueno en el mercado, porque se ve con mucha afluencia de público, muchas clientes, y está, yo invito a que vayan y lo vean. Y la segunda parte, la parte de atrás, que ya se ha empezado la obra, ya está la empresa adjudicataria y está allí, pues, demoliendo. Una vez que se concluya esa fase, que durará un año aproximadamente, y un presupuesto de 2 millones, como bien has dicho, pues tendremos que coger, trasladarlo del sitio actual al otro y continuar. E intervenir. Se han hecho unos servicios que ya están prácticamente terminados, una galería de acceso de minusválidos en esos servicios, que pega al compás de San Francisco, acá en San Francisco, sí. El compás de San Francisco. Se han quedado muy bien, le da amplitud también al mercado. Y a una obra, pues, de ejecución muy compleja, y el traslado, porque es muy difícil, estando allí los comerciantes, con temas de sanidad. La veterinaria ha estado constantemente con nosotros para que cumplamos. Se ha hecho una obra bastante compleja. Esta obra va aparejada a una subvención que tenemos con las dos plazas de detrás de San Pablo. Sí. Que son de unos 600.000, 400.000 y pico, más otras que tenemos de diputación y demás. En total son unos 600.000 entre... Y esas dos plazas van a buen ritmo también. Y tenemos que tenerlas concluidas, parte de la obra del mercado, antes del 30 de junio... y las dos plazas de detrás de San Pablo, la plaza General Samaniego y Candido de Lorza, antes del 30 de junio. De este año. De este año. Por lo tanto, más rápido no se ha podido hacer. Un poco apretado, cosas, ¿no? Muy apretado, muy apretado. Tenemos muchas más obras también con los mismos condicionantes, tiene fecha de caducidad, y estamos trabajando, pues eso, a calzón quitado, como decimos, y se están haciendo las cosas bastante bien. Y el mercado, pues, ya es una realidad, va a ser una realidad cuando esté concluido, pero ya es una realidad. Los comerciantes están contentos. Se ha quedado el mercado, que vuelvo a insistir, invito a la ciudadanía que vaya y lo vea, cómo se ha quedado, y que compren allí también. Comercio local es muy importante, que los vecinos compremos para mantener a nuestros propios vecinos, y yo estoy satisfecho como ha transcurrido todo.
y ya ahora ves cómo transcurre la obra grande, que se ha quedado una empresa y en esta semana se ha empezado. Ya ese trabajo. Y una cuestión rápidamente, ¿se va a continuar o se va a tener en cuenta si hay intención de hacer aquel proyecto de Mercado Gourmet, de esa parte más gastronómica y demás? ¿También se mantiene en los plazos? Si el proyecto se ha redactado en este mandato entero. No había nada redactado, estaban las subvenciones, estaba todo, pero no había nada. Había una idea, había unos bocetos, se ha cambiado todo. Se contrató en abril del 23 a un arquitecto de Jaén, y ese arquitecto es el que ha redactado de la mano de nosotros, de este equipo de gobierno, ha redactado. Y se queda la parte de abajo, se queda todo en el perímetro, los puestos. Va a haber también puestos para gastronomía, para bares, y en la parte de arriba van dos o tres, con la terraza que da al convento de San Francisco, que se va a poner para que se pueda usar y se pueda poner mesas transitables, y yo creo que va a quedar un proyecto, si no el mejor mercado de la provincia, uno de ellos, el mejor. Seguro. Uno de ellos al menos, ¿no? Seguro. El mejor para la venta. El mercado gastronómico. Yo ahora que voy muchísimo, con muchísima frecuencia para el traslado y todo, veo la cantidad de turismo que va. Claro, están visitando todo el casco histórico, vienen al ayuntamiento, vienen al convento de San Francisco. Está justo en un epicentro. Y se llega y entra al mercado. Y hay muchísima gente que entra. Cuando esté terminado, pues seguro, seguro que ese mercado gastronómico y los propios ciudadanos y todos los que... vecinos colindantes, de las ciudades colindantes, pues seguro que vendrán, porque va a ser un espacio muy bonito y con un marco inmejorable. El convento de San Francisco, la obra cumbre de Andrés de Vandelvira y todo el mercado. Va a ser un mercado con aire acondicionado, calefacción, todos los servicios nuevos, equipamiento nuevo. Va a ser un mercado de los mejores, o el mejor de la provincia de Jaén, sin lugar a dudas. Pues lo iremos viendo, lo iremos contando. Queríamos repasar en este mes de mayo pues un poquito algunos de los proyectos de mayor envergadura, aquellos que acaban de iniciar, los que están en marcha, los que acabamos de estrenar también, y los que habrán de llegar más a medio y largo plazo, que esperemos vayan también a buen ritmo. Bartolomé Cruz, muchísimas gracias por actualizarnos todo el calendario. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, gracias. Por supuesto, nos vemos, si les parece, en una próxima edición de Baeza Ahora. Hasta luego.